En un despliegue sin precedentes, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, mediante la plataforma televisiva TV Perú, realizó la cobertura extraordinaria de la festividad del Inti Raymi, tras un año sin celebración. Por primera vez fueron 6 horas de transmisión en simultáneo en 3 escenarios, el Templo Coricancha, la Plaza Mayor del Cusco y la Fortaleza de Sacsayhuamán, bajo la conducción de Manolo del Castillo, Christopher Gianotti y Paola Moreno. Falta tan solo 5 minutos, ¿cuál es la sensación? Ya no queda nada, la verdad que estamos súper emocionados. Desde muy temprano la gente ha estado llegando a los puntos en donde se va a llevar a cabo la ceremonia del Inti Raymi. Que cuando me dijeron para venir no lo pensé dos veces, de verdad que muy contento. Somos más de 70 las personas que estamos aquí llevando esta cobertura épica de IRTP Perú. Directores de cámara, productores, luminitos, profesionales técnicos, sonidistas, técnicos de transmisión, microfonistas, camarógrafos, auxiliares, asistentes, ingenieros y muchos otros profesionales llevaron adelante esta transmisión con más de 3.000 kilos de carga en equipos en HD. La fiesta del Inti Raymi también se vivió de manera multiplataforma. Es un trabajo bien coordinado porque, como les digo también, no se trata de mostrar un show o un espectáculo que es fabuloso, sino que al mismo tiempo aprender un montón de esto que nos llena de orgullo, que es nuestro pasado inca. El trabajo fuerte lo hacen los invitados que tenemos, ¿no? Ellos son especialistas en trajes, en música, en historia, en cultura. Después de una larga jornada con más de 700 artistas en escena, recreando la más histórica ceremonia de la civilización inca, el Inti Raymi llegó a su fin. Y así es como culmina esta excelente transmisión de TV Perú desde la gran fortaleza de Sacsayhuamán. Medio ambiente, cultura y turismo de la municipalidad. Tres horas por IRTV y... ¡Ray! 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 ¡Ray!